Muchas gracias a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, por aceptar la presidencia de esta octava entrega de los galardones que otorga el suplemento, así como al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Antes de comenzar, quiero ceder la palabra, como de costumbre, al director de nuestro periódico, Francisco Maruenda. Muchísimas gracias por estar aquí en estos octavos premios, en una revista y en un premio que para nosotros tiene una enorme trascendencia. Traslado mi felicitación a los protagonistas, que son todos los premiados. Estoy convencido de que ese reconocimiento público de su encomiable labor será un estímulo en su quehacer diario, además de constituir un ejemplo en el camino a seguir para tantos otros que trabajan con dedicación y con entrega en la búsqueda de la excelencia en beneficio de los pacientes, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto. Y es que todos los premiados constituyen un ejemplo de ese compromiso en el avance imparable de una asistencia cercana y personalizada, que es una seña de identidad de nuestro sistema sanitario. Tu salud, que como todos los premios contribuyen a poner el acento en las buenas prácticas, en el éxito profesional, al esfuerzo por hacer cada día mejor aquello que beneficia a la colectividad. Enhorabuena a todos los premiados y las premiadas. Estoy segura de que todos vosotros y como nosotros queremos una ciudadanía bien formada y bien informada,
concienciada con el pensamiento crítico, que esté preparada para discernir y para tomar las mejores decisiones personales y, en definitiva, en el conjunto también, las decisiones colectivas. Gracias por este trabajo, gracias por esta contribución a la salud de los y las españoles y continuar en esa tarea y felicidades por el futuro.